usted sabe que es domingo porque están en la agenda pública Marta Lamas y Mauricio Merino. Querida Marta, ¿cómo estás? Bien, Mario. Hola, Mauricio. Qué gusto verte, como siempre. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Marta. Hola, Mario. Gusto de verlos. Hoy nos cambiaste escenografía, Mauricio. Sí. Sí, pues es que no estoy en casa, pero no le digas a nadie. Ah, perdón, entonces borremos esa última parte, lo bueno es que es en vivo. Oye, querido Mauricio, a ver, empezamos contigo, si te parece. Ya lo platicamos hace rato con Javier, con Claudio, con Rafael, pero quisiéramos conocer tu perspectiva del tema Conacyt y todo este, pues todo este triste capítulo de la última semana. Pues es difícil que pueda yo añadir algo que no se haya dicho ya antes, Mario. Solamente subrayar más bien dos preocupaciones personales que están rodeando todo este episodio. En primer lugar, la estigmatización del trabajo académico, científico, como si se tratara, es decir, como el traslado de recursos del Estado para fomentar la ciencia y la tecnología fuera un crimen, literalmente. Sí. Ya el foro consultivo de ciencia y tecnología, que es el principal acusado de este despropósito, ha aclarado una y otra vez, tanto en voz de sus integrantes como a través de muy diversas organizaciones académicas y científicas, que lo que han hecho, lo que hicieron durante los años anteriores, se hizo de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, que su papel, y me consta, por cierto, como foro científico y tecnológico, era el de eso, consultar con la comunidad académica sobre muy distintos puntos de integración de comisiones de evaluación, del SNI, sobre políticas de ciencia y tecnología, sobre la orientación de los grandes cursos, de las grandes líneas de investigación y cómo propiciarlas, cómo coordinarlas, cómo financiarlas incluso. Y hoy, pues todo esto aparece estigmatizado. Esto es lo que me preocupa, como si se tratara de un hecho criminal, como si hacer respaldo a la ciencia y la tecnología fuera algo literalmente criminal. De acuerdo. Este es un primer dato que me preocupa mucho, porque sí está medrando, Mario, sí forma parte no solo de esta lógica de polarización que ya está dañando mucho a México, sino que está creando un problema de operación cotidiana, digamos, en el mundo de la ciencia y la tecnología realmente grave. Oye, y déjame agregar ahí una cosita rápida, Mauricio, que no es un hecho aislado, y eso creo que es muy importante. No es que la acción de la fiscalía aparezca en el vacío, sino que haya un discurso previo de, en el sentido de lo que acabas de explicar. Yo quiero subrayar algo que por alguna razón pasa inadvertido o no se pone con suficiente énfasis, que es que parece ser que el actor principal de todo esto, en efecto, es la Fiscalía General de la República, porque es quien se ha obstinado en enderezar estas acusaciones contra 31 académicos, académicas, pero en realidad viene de la Presidencia de México, Mario. Y yo creo que no podemos ignorarlo. En las mañaneras de esta mañana, en las conferencias de esta semana, se ha venido insistiendo una y otra vez en ese proceso de estigmatización. Se ha defendido a Conacyt, se ha defendido la acusación presentada, incluso se inventó este tuit horrible, ¿no? Para volver el asunto, un asunto personal contra la esposa del presidente, que francamente ya me pareció un exceso. No solo lo que dice el tuit, sino el hecho mismo de haber inventado un tuit por parte de alguien que quiere convertir este asunto en una ofensa hacia doña Beatriz Gutiérrez Müller, que jamás salió de esa comunidad. Es decir, no hay que equivocarse, creo, Mario, el asunto viene desde la Presidencia de la República, no de la Fiscalía, y hay que decirlo así con toda nitidez. Y este es el segundo asunto que me alarma y me preocupa, que es la posibilidad de hacerlo. Es decir, se ha pasado por alto que en estos años ha habido reformas jurídicas, Mario, que permiten justamente incoar, imputar delitos de esta gravedad, de delincuencia organizada, imagínense, a un grupo de científicos por hacer lo que la ley les ordenaba hacer. Pero se les puede imputar a cualquier persona, a cualquiera de los que nos están viendo, a cualquiera de nosotros,
pues así de la noche a la mañana, con la idea de la prisión preventiva oficiosa, sí, de oficio, mientras investiga si es cierto o no es cierto, pues la gente puede pasar meses en la cárcel acusada de delincuencia organizada, en fin, de delitos gravísimos, y pues pasar todo ese proceso en prisión es muy grave, sí, sí, lo que estamos viendo, porque se le puede imputar lo que sea a quien sea y en el momento en que quieran, y todo eso basta para que pues los lleven a la cárcel. Sí, aquí si no es por la contención de los jueces, ya estarían encarcelados todos. Van dos veces que los jueces efectivamente dicen no hay pruebas suficientes para obsequiar, no sé por qué usa la palabra obsequiar, es horrible, una orden de aprehensión. Sí. ¿No? Y entonces gracias a eso no están en la cárcel, pero ya estaría, no solo en la cárcel, sino en una prisión de máxima seguridad. Es grave lo que está pasando, Mario. Yo no sé si a estas alturas todavía es posible volver a la sensatez, pero siempre es posible llamar a la sensatez. Así es. Y siempre es posible llamar a que volvamos al cumplimiento estricto de la ley, a las pruebas, no a la estigmatización, no a la cultura del odio que ya empieza a correr como el viento en nuestro país. Y ojalá la próxima vez que platiquemos aquí contemos que esto desescaló y no al revés, porque los últimos días van en un sentido que a todos nos preocupa mucho. Ese es un tema, qué bueno que lo pones en la mesa, Mauricio, por supuesto le daremos seguimiento. El otro, Marta, que tú traes, que me parece muy importante, es porque la Corte ha tomado decisiones relevantes en varios asuntos, los has presentado aquí con nosotros, y en la última vez que nos vimos, porque la semana pasada no estuvimos acá, se resolvió este tema de la objeción de conciencia, y tú nos traes también en los alcances de lo que resolvió la Corte. Sí, bueno, antes quisiera sumarme al análisis que hace Mauricio, ¿no? Y sobre todo subrayar que justamente estos jueces desechan la imputación por lo loco y desproporcionada que es, ¿no? Cualquiera que haya leído, ¿no?, qué es lo que se está planteando, que del 2002 al 2018 se gastaron 40 personas, 400 millones de pesos, cuando uno ya hace sumas y restas y divisiones, ¿no?, se da cuenta que en todo caso, si hay una investigación, tiene que ir por otro lugar y no por delincuencia organizada. Claro. Entonces, bueno, yo también estoy muy impactada, pero por otro lado, no quiero perder la alegría y el gusto de las resoluciones de la Suprema Corte. Y justo voy a tomar el boletín que hizo Gires sobre la acción de inconstitucionalidad de objeción de conciencia, porque es muy claro, más claro además que yo, que estoy en este momento también muy sacada de onda con lo que está pasando con el fiscal, ¿no? Creo que es mejor leerlo. Y dice que la objeción de conciencia, lo que se resolvió, es que no es absoluta y que para que su reglamentación y ejercicio sea constitucionalmente válido, es necesario que se ciña a ciertos límites, entre ellos el que es de carácter individual, o sea, un médico puede objetar, sí, no puede objetar una clínica o una institución, que se trate de una auténtica contradicción de conciencia, ¿no?, y que se respeten los derechos humanos de las personas que han acudido al servicio. Entonces, en el proyecto, que además se votó y se aceptó, ¿no?, se resuelve que el Estado tiene la obligación de garantizar el aborto legal que existe en el país, claro, por la vida de las mujeres, por violación, por toda una serie de causas, en tiempo, calidad y sin discriminación. Y que la obligación esta del Estado tiene un alcance tan amplio que en caso de que no se cuente con los recursos materiales para realizar un procedimiento sanitario, se obliga al Estado a trasladar a la persona a un hospital en el que sí se realice, okay, quedando bajo la responsabilidad del Estado garantizar que se protejan sus derechos hasta que concluya el procedimiento. Vaya. Entonces, lo que viene haciendo la Corte es reconocer la objeción de conciencia como un derecho del personal médico, pero que no puede invocarse cuando pone en riesgo la vida de las personas o cuando se trata de una urgencia médica, ¿no? Y también señaló, y esto es importante,
que hay una deficiente regulación. ¿Y qué es esta deficiente regulación? La que vulnera sí. derechos como la certeza jurídica, y por lo tanto la Corte va a declarar la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, en resumen, la objeción de conciencia, según la Suprema Corte, no debe impedir a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar el ejercicio de esta interrupción legal del embarazo, y los ministros lo que hicieron fue un exhorto, ¿no? Un exhorto al Congreso a legislar conforme a los lineamientos indicados en la sentencia, ¿no? Y bueno, no solamente lo hizo el Congreso, también las ONGs que se dedican como GIRE a claro. esto también se suman a este exhorto. Entonces, eso ha sido, digamos, el cierre de estas tres resoluciones de la Suprema Corte. Fue la que llevó más tiempo de discusión, justo porque el tema de objeción de conciencia puede cruzarse con el tema de libertad. Oye, ¿no? Y me parece, Marta, además, que es una muy buena solución de la Corte a esta tensión que hay entre dos derechos, ¿no? Porque no se le puede obligar a una enfermera, a una doctora, a un médico a realizar algo que atenta contra sus convicciones, pero eso claro. no puede impedir el ejercicio del derecho de otra persona. Y me parece que claro. es una buena salida, incluso hasta para un debate que a veces parece que no tiene por dónde ir, ¿no? Esta idea de claro, que son irreconciliables los derechos. No, a veces los derechos se pueden encontrar, en este caso es el respeto al derecho individual de la persona, pero no exime de la obligación al Estado, al grado este que apuntas, yo no sé, Mauricio, incluso si hasta establece un precedente, esta idea de que al Estado no poder cumplir, sí. porque a lo mejor no tienes doctores o doctoras para un aborto, claro. obligues a que lo garantice el derecho vía privado. Yo no sé si para otros temas de salud pública también establece sí. un criterio, ¿no? Debería, perdón que me meta, pero debería hacerlo, Mario, porque... A ver. Y en este... Ahí estamos. Ahí estamos. Hay una jerarquía de los derechos, quiero decir. Y en este sentido, lo que está leyendo Marta es inequívoco. Debe privilegiarse primero el derecho fundamental y después cualquier oposición a ese derecho fundamental. Es uno de los criterios pues universales. Luigi Ferrajoli ha escrito mucho sobre este tema, entre claro. muchos otros, por eso es el autor más frecuentado. Pues, absolutamente es sí. como tú dices, Mario. Y fíjate, Mario, pasa esto, es decir, hay un derecho fundamental para empezar a la vida de la mujer que está llegando a un sí. hospital, ¿no? Y que necesita que la atiendan. Claro. En ese sentido, si en ese momento el único médico o la única enfermera que se encuentra en el hospital, que bueno, sería raro, pero que puede ocurrir, es objetor, en ese momento su objeción no cuenta porque, digamos, el derecho a la vida de esa mujer va por arriba. Ahora, si hay muchos otros médicos y enfermeras, obviamente que se puede, digamos, respetar esa objeción de conciencia. Y si el hospital no contara, digamos, ya se viera que no cuenta con esos recursos, entonces tiene el Estado que garantizar que la interrupción legal del embarazo se haga con seguridad de la mujer. Sí fue una discusión interesante sí. y complicada. Fueron 3 días que se discutió lunes, martes y miércoles de esta semana, ¿no? Y también creo, como dice Mauricio, que sí se logra, digamos, una compatibilidad de una cosa tan importante como es la libertad de conciencia, claro. pero al mismo tiempo respetando Oye, Marta, pues, el derecho. ¿Y sí. qué sigue después de esas tres? Porque entiendo que la Corte hizo la parte que le tocaba por los casos que le llegaron, pero claro. que no acaba ahí el asunto. Por ejemplo, entiendo que viene todavía le toca la tarea a los congresos locales en el tema sí, de la despenalización. Es un exhorto, Mario. Ajá. Es un exhorto lo que hace, digamos, a diferencia de las otras dos resoluciones en donde la Corte sienta un precedente jurídico que todos los jueces del país tienen que adoptar si sí. se les presentan esos dos casos de las primeras dos resoluciones. En este caso, ya la competencia sobre las instituciones de salud y sobre las leyes es de otro orden. Entonces, por eso es que en esta ocasión la Suprema Corte va a hablar de un exhorto
exhorto, ¿no?, a que los congresos tomen estos lineamientos, a diferencia del caso de la no criminalización, que eso tiene que ver más con el derecho y con jueces, y el caso de la reforma a la vida desde el momento de la concepción, ¿no?, en donde también lo que hace la Suprema Corte es decir, momentito, esas reformas que se hicieron jurídicamente no son correctas por esto. Entonces, la Corte tiene competencia jurídica, pero no tiene competencia legislativa. De acuerdo. Mauricio. Y ahora hay que agarren la hoja. Hay que estar muy alertas, Marta, Mario, a que el exhorto ahora no sirva como pretexto para que algunos congresos excesivamente conservadores acaben legislando en sentido opuesto al derecho que ya se ganó. Claro. Ojalá no suceda, pero hay que estar alertas para que eso no suceda. Obviamente pasa de todo. Y llevar el foco a lo local, porque me explicaban, por ejemplo, que en el tema de la criminalización, aunque ya la Corte estableció el criterio, las fiscalías hoy a nivel local, si en los códigos locales es delito, tienen que actuar, sí, aunque después el Poder Judicial se los eche para atrás. Pero digamos que le toca al conjunto de las instituciones del Estado responder a lo que pasó en estas semanas con la Corte, ¿no? Claro, lo que se llama armonizar, ¿no? Tienen que armonizar sus legislaciones y, bueno, yo creo que ahí el impulso ciudadano y la protesta y el activismo y la participación de las feministas, de la Marea Verde, de todos, de nosotros y nosotras, ¿no?, puede empujar a esa armonización. De acuerdo. Así es. Bueno, no hay que bajar la guardia. Así es, y seguiremos aquí atentos a los temas. Vamos a ver qué pasa con la historia de CONACYT. Vamos a ver qué pasa con este tema de la Corte. Que el Congreso Federal se ponga las pilas también, no como en el tema de marihuana, que patearon el bote hasta que se han aburrido de hacerlo. En fin, Mauricio, gracias. Gracias. Bueno, ahí se nos trabó un poquito. Mauricio, Marta, muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con el doctor Mauricio Meshulam y vamos a platicar porque al que le está yendo como en ferias al presidente Biden, hay varios temas interesantes que revisar de lo que está pasando de nuestros vecinos. Lo platicamos regresando a esta pausa. Ya volvemos.